Valladolid se postula como destino turístico de interior, apostando por la calidad y por aquellas señas de identidad que le hacen propio. En el año 2019, último año antes de la prepandemia, hubo 450.000 visitantes en Valladolid. Hoy en Valladolid Despega vamos a hablar precisamente de turismo, de si nuestra ciudad está preparada y de cuáles son los retos de futuro. Bueno, y lo primero que vamos a hacer es presentar a las personas que nos acompañan. Ana Redondo, concejala de Turismo y de Cultura en el Ayuntamiento de Valladolid, bienvenida. Encantada, Eva. También tenemos con nosotros a Enrique Valero, presidente de la Comisión de Turismo de Ciudad de Valladolid, bienvenido. Muchas gracias. Y por último tenemos con nosotros a María Bolaños, directora del Museo Nacional de Escultura, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que la primera pregunta se la vamos a dirigir a Ana Redondo como máxima responsable de Turismo en Valladolid. ¿Cómo está Valladolid? ¿Cómo nos encontramos en estos momentos? Bueno, nos encontramos remontando una situación durísima a nivel internacional, a nivel mundial. La pandemia ha supuesto para el turismo, porque estamos hablando de que la pandemia fundamentalmente ha afectado a la movilidad, y la movilidad es la base del turismo. Por lo tanto, llevamos un año y medio prácticamente sin posibilidad de viajar, y eso pues ha afectado enormemente al sector, a todo el sector, a la hostelería, a los hoteles, por supuesto, a los turoperadores, a las agencias de viaje, a todo el sector. Pero es verdad que empezamos a remontar. España ha hecho muy bien sus deberes, somos un país ahora mismo seguro, y eso yo creo que está haciendo que los turistas empiecen a perder el miedo y empiecen a pensar en viajar. Fundamentalmente es turismo de interior. La vacunación del 85% está haciendo que la gente quiera, de alguna manera, incluso compensar el tiempo perdido, y esperamos poco a poco ir recuperando ese turismo internacional que había empezado a conocer Valladolid. Paró la pandemia, pero esperamos recuperarlo. De hecho, nuestras últimas acciones han ido dirigidas a recuperar ese turismo internacional. En la pandemia, cuando ya se pudo empezar a salir, la gente descubrió lo que tenía más cercano. Eso me imagino que se habrá notado en los museos y lo habréis notado en el resto de sectores productivos. ¿La gente sigue quedándose cerca? ¿Sigue dándose cuenta de que tiene muchas cosas por conocer y eso favorece destinos como son Valladolid, por ejemplo? Sí, yo creo que son varios factores. El primero, lo que tú dices, el poder viajar, porque la gente necesitamos disfrutar de la vida, necesitamos el viaje, y eso hace que al final pues superes los miedos y decidas. Pero lógicamente te desplazas a zonas más cercanas. Estamos recibiendo mucha gente de Madrid, mucha gente del norte de España, por supuesto también de Castilla y León, pero lo más próximo. Y luego también en grupos más pequeños. El turismo masivo con esta crisis pandémica prácticamente ha desaparecido, y lo que estamos recibiendo son grupos más pequeños que vienen buscando un producto muy especial, muy acorde a sus necesidades. Si vienen con niños, si vienen con personas mayores, si vienen con algún tipo de persona con discapacidad o con capacidades diferenciadas, todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque yo creo que es el turismo hacia el que vamos. Un turismo mucho más específico, de pequeño formato, muy exclusivo, donde tienes que adaptarte a las necesidades del cliente, donde no puedes hacer una oferta generalista, sino una oferta mucho más específica y mucho más pensada en lo que el turista necesita, porque el turista viene a disfrutar fundamentalmente, tiene poco tiempo en general y quiere que su tiempo se multiplique. Y yo siempre digo que el buen viaje, la buena experiencia, es la que multiplica el tiempo, porque la preparas, y por lo tanto ese tiempo de preparación es un tiempo ya de ilusión, porque disfrutas. Una vez que viajas, el tiempo se multiplica por dos. Cada cosa que haces es como si tuvieras más tiempo, más vida, multiplicas la vida. Y luego el posterior, ¿no? El poder contarlo a tus amigos, a tus vecinos, a tus amigos, y eso haga que estés pensando en volver. María, el Museo Nacional de Escultura es todo un referente. ¿Vosotros habéis notado ya el cambio de rol en los visitantes, un cambio en la demanda, en lo que les gusta ver, o el Museo Nacional es Museo Nacional y ya por sí solo es una seña de identidad? Bueno, sí que hemos notado en primer lugar un crecimiento paulatino, pero bastante sostenido desde hace unos meses. Es verdad que el principal atractivo es la colección, pero también es verdad que la posibilidad de ofrecer exposiciones temporales renueva mucho la visita,
muchas veces del mismo turista o del mismo viajero, con lo cual estás garantizando también una cierta fidelidad a una institución que luego cuenta mucho a la hora de difundir, transmitir, etcétera. Y estamos notando también de una manera muy significativa y que merecería la pena conocer mejor un cambio en generacional, es decir, que desde que la pandemia ha empezado están viniendo muchos más jóvenes al museo, y esto para nuestro museo, que es un museo, digamos, más, quizá más destinado a edades medias, está siendo para nosotros bastante sorpresa y un motivo de alegría también, porque recuperar a esas generaciones para el mundo de la cultura y del patrimonio es muy importante. ¿Qué perfil de turista tenéis en el Museo Nacional de Escultura, aparte de por el tema de la edad? Me imagino que si los turistas que llegan a Valladolid son básicamente nacionales y un 20% extranjero, ¿esas cifras más o menos son las que manejáis vosotros en el museo? Claro, vamos, somos una traducción directa del turista que entra por la carretera o que viene en el tren o que llega al aeropuerto. Porque además hay una interrelación. Yo creo que los museos necesitan del turismo, pero los turistas necesitan del museo, porque en un contexto como el nuestro, el de nuestra ciudad, la visita al museo se convierte en una meta, en una diana que cualifica mucho para el turista su propio proyecto de viaje. El hecho de visitar un museo siempre amplifica y enriquece ese motivo del viaje, ¿no? Enrique, desde COE, no sé, los asociados, ¿cómo palpan el turismo? ¿Han visto ya ese pequeño cambio o ese gran cambio que se está produciendo después de estar encerrados y el hecho de volver a tener actividad? ¿Qué os transmiten? Bueno, hay temas que son coyunturales. Obviamente hemos estado encerrados y el turismo y la hostelería y la hotelería somos los que más hemos sufrido, ¿no? O sea que no podemos olvidarnos de eso, ¿no? Lo que sí es verdad es que cuando se ha abierto y España con su nivel de vacunación ha sido muy activo, pues ha habido una recuperación gradual y, como decía María muy bien, es sostenida, ¿no? Ahora bien, tenemos que mirar el futuro y ver hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que hay cambios que ya estaban de antes que se han acelerado con la pandemia, y ahí es donde percibimos que Valladolid tiene un potencial espectacular. Valladolid tiene todavía mucha dependencia del turismo nacional. Hay temas que mejorar, como también decía la concejala, de accesibilidad. Tenemos que pensar en los jóvenes y en la digitalización. Tenemos una ciudad que tiene una capacidad para recibir turismo también de convenciones y que está muy por debajo de lo que y se podría aprovechar. Tenemos una oferta que combina muy bien todo lo que es el trabajo con el ocio y que sería muy interesante, y esa capacidad deberíamos de aprovecharla. Tenemos unas conexiones espectaculares, no ya solo con Madrid, sino con el resto de comunidades y a nivel internacional, porque el aeropuerto de entrada es Madrid, y que deberíamos de potenciar, con lo cual deberíamos de mejorar nuestra comunicación en origen para que vengan. En definitiva, sería apostar, y que es lo que estamos haciendo, tanto las empresas como las instituciones, pero debemos de seguir. Cuando las cosas empiezan a recuperarse es cuando más unidos tenemos que estar y potenciar lo nuestro, ¿no? Pero hay que buscar un turismo que sea sostenible, sostenible en el tiempo, sostenible económicamente y sobre todo de valor añadido. No podemos caer en el error de que empecemos a crecer solo pensando en el volumen, sino que pensemos en cómo convive ese turismo con la ciudadanía y con nuestra ciudad y con nuestra provincia. Y en eso yo creo que hay mucho que hacer, hay mucho potencial, y para mí, para nosotros en COE, una de las patas principales, aparte de la que he dicho de la comunicación en origen, es la formación. La formación que debería empezar desde la propia ciudadanía, es decir, que seamos hospitalarios, que sepamos recibir, en el sentido de crear una experiencia, como bien decía también Ana antes, en el que el pre, el durante y el post sean muy importantes para conseguir muchos embajadores de Valladolid en cualquier sitio. Eso beneficiará al comercio, al taxi, a la artesanía, a los museos, a la cultura. En definitiva, somos muy positivos, pero tenemos que trabajar ahora que se empieza a recuperar, esperemos que no vuelva otra ola, para que entre todos, instituciones y empresas,
consigamos que el turismo sea sostenible y de valor añadido. Me imagino que es la lucha eterna entre la calidad y la cantidad, ¿no? Sí, yo personalmente, y como Enrique Valero, digo que nos ha hecho mucho daño a España, sobre todo cuando vives fuera lo ves, esa frase de la relación precio-calidad, que se confunde que todo tiene que ser a cualquier precio. Yo creo que hay que pensar en quién nos va a visitar, por qué nos visita, y ahí tenemos varias patas, mucha oferta, pero yo diría que la cultura es una pata fundamental, el vino es una pata fundamental y la gastronomía es una pata fundamental. Si todo eso lo ponemos de una forma sostenible, estamos digitalizados, somos accesibles, somos hospitalarios, pues yo creo que la calidad de Valladolid te brillará mucho en el mundo. Ana, no sé si está cuantificado, cada turista, ¿cuánto nos deja? Evidentemente no es lo mismo el que viene turismo familiar que el que accede por un turismo de congresos, que a lo mejor tiene más poder adquisitivo porque viene una persona sola, tiene muy pautado todo. No sé si hay una cantidad concreta de cuánto nos deja el turista. Claro, es muy difícil, porque es verdad que hay mucha variedad de turismo y mucha diversidad de turistas, pero vendríamos a hablar de unos 150 al día, 150 euros al día, ¿eh? Tirando por lo bajo, medio bajo. Ahí añadimos, por supuesto, está incluido el tema del alojamiento, el tema de la manutención, alguna actividad, alguna compra. Bueno, estamos hablando de cantidades que no son desdeñables. Imagínate una familia de 4 miembros. Bueno, pues son cantidades importantes al día. Entonces, por supuesto, que lo que tratamos es de que se prolongue cuanto más la estancia y de que, como decía Enrique, esa estancia tenga un impacto económico para la ciudad. Yo también creo que cuando estás fuera, y nos ha pasado a todos, lo que te gastes ya tiene menor importancia. Lo que quieres es disfrutar, lo que quieres es que esa experiencia sea inolvidable, que tus hijos estén contentos, que veas el mejor museo, que vayas al mejor teatro, que disfrutes de la ciudad, de la variedad, de la gastronomía, de las tapas, de los vinos. Bueno, yo creo que cuando uno está fuera se da el homenaje. Estamos, y después de la pandemia más claramente, ¿no? El carpe diem, el vivir el momento, el darte el homenaje, porque estás trabajando para tener ese momento de relax, de disfrute, y si ese disfrute es en familia o entre amigos, pues desde luego se potencia. Yo creo que el gasto, por supuesto, todos tenemos el bolsillo que tenemos y no nos vamos. Siempre se va con un presupuesto, ¿no? Siempre se va con un presupuesto, pero una vez que estás en el destino, tiene menos importancia. Y si te gastas un 20% más, no tienes tanta preocupación porque no tengo que gastarme un céntimo más. No, yo creo que vienes a eso, a disfrutar. Y lo importante es que la ciudad, el destino y toda la oferta turística esté a la altura de la expectativa del viajero. Que estemos a la altura, que no se vayan diciendo, pues me he quedado a disgusto, esto no es lo que esperaba, o qué mal esto, lo otro. Yo creo que lo importante es estar a la altura de la expectativa y que lo que se gaste el turista, lo mucho o poco que se gaste, no lo recuerde. Lo importante es que recuerde la experiencia. Hemos hablado mucho, estamos hablando con la administración local, pero evidentemente tenemos otras administraciones. ¿Hay coordinación entre las administraciones? No sé si echáis en falta, a lo mejor, que haya una unidad de acción a la hora de potenciar determinados sectores. Valladolid es muy potente en el tema del enoturismo, pero tiene también otros puntos fuertes. No sé cómo lo veis. Hombre, yo creo, antes de contestar a eso, que es muy importante pensar en que es un... Yo no, en otros foros se habla de que si es una época de cambios o un cambio de época, ¿no? Yo diría que en el turismo hay un cambio de modelo que ya venía y que se ha acelerado. Y es muy importante entender que se ha pasado de ser turista a ser viajero. Y eso tiene un componente muy importante, que es que el viajero no es como el turista de antaño que iba a hacerse una foto delante, yo qué sé, de la Giralda o de la Torre Eiffel o aquí delante del Museo Nacional de Escultura, sino que va a entender el producto local, la cultura local, la artesanía local, va a entender esa ciudad, esa provincia, esa gastronomía, y eso es muy importante. Sobre si debería haber más coordinación, yo siempre creo que hace falta mucha más coordinación. Tenemos distintas administraciones, tenemos muchas empresas, también hace falta que nos coordinemos mejor. Y al final hay que poner un icono que diga Valladolid, turismo,
calidad, excelencia, sostenibilidad, y eso todavía tenemos que trabajar mucho juntos. Si sumamos todos los esfuerzos y sobre todo todos los presupuestos, se nos verá fuera como un destino único, porque lo somos. O sea, somos muy atractivos porque hacia donde va el mundo, en el que se valora el producto local, en el que se valora esta artesanía, en el que se valora esta cultura, en el que Valladolid ha sido, es y será siempre emisor de cultura, de talento, de artistas, de poetas, de escritores. Todo eso junto es mucho. Entonces, sí hay cierta, bueno, en España pues tiramos de un lado, de otro, tal, y al final pues no hay que ser físico para saber que si las fuerzas van en direcciones contrarias, pues la pelota no se mueve en una sola dirección, sino que va haciendo zigzag, ¿no? Y ahí tenemos que aportar todos, desde la administración, por supuesto, y también desde el mundo de la empresa, ¿no? María, siendo la directora de un museo nacional, ¿tú cómo vives esta colaboración entre administraciones? No sé si vosotros notáis que la colaboración evidentemente es el camino por el que hay que ir, ¿no? Claro, porque, bueno, vengo a decir más o menos lo que decía Enrique, es que vivimos en un mundo muy interconectado y, por tanto, aislarse porque perteneces a una... Nosotros pertenecemos a la Administración General del Estado, nosotros somos Ministerio de Cultura, en realidad, pero sabemos que estamos en Valladolid y, por tanto, tenemos que tener una relación muy estrecha con el Ayuntamiento y estamos en una comunidad donde, además... Si hablamos de turismo, es verdad que puede haber un turismo de día y de ciudad, pero también es verdad que hay mucho un turismo que se mueve entre ciudades o que visita varias localidades en un fin de semana y que, por tanto, ofrecer en ese sentido unidad, servicios comunes, impulso concertado, pues desde luego siempre es muy importante. Nosotros, es verdad que somos un museo nacional, que no estamos en Madrid y tenemos esa ventaja a nuestro favor, pero también es cierto que necesitamos mucho del sostén de las administraciones del lugar en el que estamos radicados. Para nosotros eso es verdaderamente importante. Y yo además también incluso ampliaría un poco este concepto de turismo y lo llevaría también al terreno local. Tenemos que hacer un poco turistas de nuestros propios ciudadanos, es decir, porque no deja de ser también una manera de difundir nuestro patrimonio, de dar a conocer lo que tenemos, de fomentar ese disfrute también de la cultura dentro de la propia ciudad. Y es verdad que hemos visto durante la pandemia que la propia gente de la ciudad conocía de repente y descubría cosas que tenía. Se daba cuenta de lo que tenía, ¿no? Efectivamente. Entonces, yo creo que no poner ahí el límite en el... Ya sabemos lo que es el turismo, pero no poner el límite en el que llega de fuera, sino también practicar esa misma sensibilidad hacia el que está dentro, ¿no? Desde diferentes sectores se pide siempre la necesidad de una ley de mecenazgo, porque evidentemente la administración llega hasta donde llega y no se puede sacar más de donde no hay muchas veces, ¿no, Ana? Es verdad. Entonces, ¿qué importancia tendría tener una ley de mecenazgo que implique a las empresas privadas para precisamente hacer mecenazgo y que al mismo tiempo ellos obtengan otros beneficios, como sucede, por ejemplo, en Francia, Alemania? Bueno, esa ley de mecenazgo que nunca llega, que siempre está por las mesas del Ministerio y que no termina de sustanciarse, es muy importante. Pero aparte de la ley, que es fundamental porque contiene muchos estímulos que lógicamente fomentarían mucho esa dimensión financiera de las instituciones culturales, yo creo que también es muy importante la mentalidad, un cambio de mentalidad, ¿no? Porque ahora en este momento pequeñas, pero sí que hay ventajas fiscales, y yo creo que es también muy importante que el empresariado sea consciente del papel social tan grande que tiene la cultura y de la ventaja que tiene asociarse con instituciones culturales, con museos o con otro tipo de proyectos de esta naturaleza. Yo creo que también hay que ir fomentando esta perspectiva distinta de entender la importancia de las humanidades en el mundo de la empresa, de entender el valor intangible que tiene la cultura, el arte, etcétera. No sé cómo lo ve Enrique, yo creo sí. que está un poco en esa misma... Yo estoy en esa línea y obviamente esa ley de mecenazgo que también está siempre por ahí sería fundamental en otros países, no solo a nivel empresarial, sino también a nivel particular.
Yo creo que el arte, la cultura, es lo único que trasciende. O sea, viaja a través del tiempo y a través del espacio. Y es algo que dura. Y es muy importante que, tanto a nivel ciudadanía como a nivel empresas, nos concienciemos que estamos aquí de paso. O sea, que tenemos un patrimonio, que tenemos unos artistas, que tenemos unos artesanos, que tenemos una cultura que nos diferencia de otras civilizaciones que son más un poco naif, ¿no? Entonces, la cultura es un eje fundamental para desarrollar cualquier tipo de posicionamiento a nivel mundial, diría yo, no internacional, ¿no? Y ahí Valladolid tiene mucho que decir por lo que ha sido y por lo que es. Pero sobre todo hay que pensar en lo que vamos a ser. Y para mí es cultura prácticamente todo lo que sucede en esta tierra, ¿no? Ahí cualquier apoyo sería bienvenido. Hacerlo solo a nivel privado es bonito, es importante, pero yo creo que hace falta incentivar eso, y sobre todo, aparte de los incentivos económicos o fiscales, el incentivo de la formación. Es decir, si a nosotros y a nuestros hijos, desde que estamos en el colegio, se nos enseña que esto no es solo para verlo cuando vas de visita, sino que estás fomentando una parte de tu ADN, de tu ser, de tu cultura, en definitiva, y que eso va a viajar por el mundo y por el tiempo, yo creo que es fantástico. Siempre se hablaba de la ley de mecenazgo, de que un agricultor en Texas o en Dallas o en Chicago, en Illinois, podía tener un cuadro en su granja porque tenía unos incentivos fiscales de Picasso. Pues allí ha llegado Málaga y España, ¿no? Y es verdad, tienes que incentivar ese coleccionismo, ese compartir ese arte. Nosotros, en nuestra empresa, en Abadía Retuerta, lo estamos haciendo, pero porque tenemos una pequeña colección que queremos ampliar y que nos ayudará a conectar pues con el Museo Nacional de Escultura y con el Circuito del Norte, ¿no? Estamos hablando con Santander, con otras ciudades, para atraer un turista que quiere entender la España de la calidad, la España que fue, la que es y la que será, ¿no? Y la cultura y el arte son pieza fundamental, ¿no? ¿Qué papel juegan las APPs? Están cada vez más de moda. Estábamos hablando de que disfrutas cuando preparas, cuando estás y luego cuando recuerdas. Y evidentemente las APPs son una herramienta imprescindible. Sí. ¿Valladolid está al día en este sentido? Estamos incorporándonos. Yo tengo una experiencia estupenda en el TAC, por ejemplo. Por primera vez en el Teatro de Calle, en el Festival de Mayo, hemos incorporado una APP específica donde en cada momento se sabía qué espectáculos estaba viendo, en qué lugar. Hemos tenido un éxito, se ha incrementado la venta de entradas un 20%. Por lo tanto, las APPs funcionan fenomenal y además son uno de los ingredientes del Plan Estratégico de Turismo. Acabamos de presentar hace pocos meses el Plan Estratégico de Turismo y los fondos europeos van a ir allí donde haya proyectos de innovación y proyectos tecnológicos que estén desarrollándose. Yo creo que en eso Valladolid ya ha recorrido un camino, un camino muy satisfactorio. Sabemos cómo se hace, que no es complicado y que tiene realmente una buena repercusión. Estamos luchando porque evidentemente la sostenibilidad también implica tecnología. Tecnología es verdad que al alcance de cualquiera, y esa es la dificultad, porque muchos de los ciudadanos, muchos de los viajeros, muchos de los turistas tienen algunas veces algunas dificultades precisamente porque es una generación que no está acostumbrada y por lo tanto yo creo que no se puede hacer exclusivamente una promoción o una búsqueda a través de tecnología o de las APPs, pero son un instrumento imprescindible. Yo creo que es un instrumento que tiene que compaginarse con otros, no dejar lo que es tradicional, porque repito, hay un turista que sigue buscando papel o sigue buscando el folleto, te sigue preguntando, quiere ir a la oficina de turismo a charlar, a que le aconsejes, pero cada vez y sobre todo para un turista más joven que ya es digital, desde luego es imprescindible. Ana, el mercado internacional fundamental. Hace poco tiempo habéis vuelto de la última experiencia, Roma. Uh-huh. Los resultados se verán a uh-huh. corto plazo, pero las sensaciones La sensación buenas. Es buenísima. La sensación es fantástica. Hemos hecho, yo creo que una muy buena promoción. Nos hemos dado a conocer, porque yo siempre digo que Valladolid tiene de lo bueno a lo mejor. Lo hemos dicho todos, ¿no? La
calidad de Valladolid es indiscutible. Está muy por encima de la media, muy por encima. Prácticamente todo lo que ofrecemos es de enorme calidad. ¿Cuál es el problema? Que no se nos conoce, la promoción. Y cuando tú decías de la necesidad de que vayamos las instituciones unidas, yo lo que digo es, vayamos ahora mismo a por los fondos europeos, porque son imprescindibles. Nuestro plan estratégico de turismo necesita esos fondos europeos. Vayamos juntos, vayamos coordinadamente a por esos fondos europeos que nos permitan desarrollar toda una estrategia, yo creo que muy planificada, que busca la calidad, que busca la sostenibilidad, que busca la innovación, que busca también la modernización, y luego, claro, vayamos de la mano del sector privado. Y ahí hemos ido, a Roma hemos ido de la mano del sector privado y de la mano del Ministerio. Y yo creo que eso nos ha permitido adentrarnos en todo ese mundo del conocimiento y de darnos a conocer que era tan necesario. Y luego hay otro dato que creo que es importante tener en cuenta. Nosotros en Valladolid no somos una ciudad patrimonio de la humanidad. No tenemos el acueducto ni tenemos, por desgracia, la catedral gótica que todo el mundo quiere visitar. Pero es verdad que somos, estamos reconocidos por la UNESCO como ciudad que tiene una capacidad enorme de generación de actividades, de eventos, y eso es lo que nos hace únicos. Tenemos eventos prácticamente todas las semanas del año y eventos muy importantes, de muchísima calidad, y eso yo creo que es lo que en Roma también han reconocido. Y uno de esos eventos de tantísima calidad, porque es un museo al aire libre, porque es el Prado de la Escultura, que es nuestro Museo Nacional de Escultura, en la calle, es único, absolutamente no se ve en ningún otro lugar del mundo, eso es lo que hemos ido a promocionar a Roma. Ese turismo también religioso, un turismo cultural, el que busca una experiencia única, el que busca algo inolvidable, y Valladolid dentro de España tiene desde luego muchos elementos absolutamente únicos, inolvidables y de grandísima calidad. Yo creo que ese turismo religioso y ese turismo cultural en torno a la Semana Santa es necesario darlo, si cabe, más a conocer. No es que en Semana Santa no tengamos los hoteles llenos, les tenemos llenos, pero es verdad que en muchos lugares del mundo todavía no se nos conoce, y sorprendentemente en Roma ese turista religioso, que es fundamental, no conoce la Semana Santa de Valladolid. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. Siendo conscientes de los potenciales, de una apuesta por la calidad, de los retos que tenemos que afrontar, os doy las gracias a los tres por habernos acompañado hoy en Valladolid Despega, y a ustedes pues les emplazo a una nueva edición de Valladolid Despega dentro de 2 semanas. Muchísimas gracias.